Ariana Grande criticada por el mal trabajo de Photoshop en las fotos promocionales de The Voice. Kylie Jenner lanzará Kylie Swim. Dini y Dana Paola compiten por los listados. Y Kim Kardashian dice la universidad a la que no asistió la salvó de ser una fiestera. Esto y muchos chismes más hoy en Chismelicioso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Chismelicioso. Sí, para los que me siguen en redes sociales, vieron que desafortunadamente Harry falleció. Que descanse en paz, Harry Styles. Pero les presento a Luca y Alberto, sí, inspirados en la película de Disney de Luca, mis nuevos peces. Ok, ahora sí a lo que venimos a chismear, chicos. Tenemos que comenzar con Ariana Grande, que estaba por todo Twitter siendo criticada por el mal trabajo de Photoshop que le hicieron en los posters promocionales para The Voice. Ok, todos sabemos que NBC ha realmente promocionado el que Ariana Grande próximamente va a ser la nueva coach, uniéndose al equipo de Blake Shelton, Kelly Clarkson, John Legend. Y bueno, hemos visto un par de videos promocionales, al igual que el cartelón oficial que viene siendo este. Y mientras a mí no me pareció de lo más sorprendente ver que parecen como caricaturas, para muchos, pues sí, aparentemente Ariana Grande lucía irreconocible. Ya se imaginan los comentarios en Twitter. Leían: acabaron con la cara de Ariana Grande en ese Photoshop. El Photoshop en la cara de Ariana Grande. ¿Y esto es una pintura o algo? Como les digo, NBC no ha dejado de promocionar el que Ariana va a formar parte en la temporada 21 como coach al lado de otros de los grandes de la música. Y bueno, mientras a mí no me pareció lo más sorprendente, muchos decían: oye, ¿qué le hicieron a la nariz? ¿Qué le hicieron aquí a la mandíbula? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? En lo regular, chicos, creo que este programa se pasa siempre en el Photoshop, porque recordemos también el cartelón con Shakira. Muchos en ese entonces también habían criticado que por qué les meten tanto Photoshop, que los hacen parecer casi casi de caricatura, o como decía este tuitero, como una pintura. Pero bueno, chicos, aparentemente Ariana está súper emocionada también de formar parte del programa, y la verdad que nos emociona muchísimo. Algo que sí he notado un poco diferente en la cara de Ariana Grande desde que salimos de pandemia es que sí, creo que se ha metido un poco de inyecciones. No se ve mal, no la estoy criticando. Simplemente estoy de acuerdo que luce un poquito diferente. Y luego le agregan Photoshop cuando tal realmente pues no lo necesita. Pero bueno, ¿qué opinaron ustedes? Comenten debajo. Y ahora sí, tenemos que seguir de un Photoshop. Ah, no, la otra no se hace Photoshop. ¿O sí se hace Photoshop? Ok, vamos a hablar de Kylie Swim. Kylie Jenner anunció sus nuevos trajes de baño esta semanita por redes sociales, escandalizando a todo el mundo, porque ya oficialmente aparentemente está a punto de lanzar su colección de trajes de baño, e incluso se abrió la cuenta de Instagram Kylie Swim y ha traído un montón de seguidores. Y bueno, por ahí publicó una fotito luciendo un traje de baño que... Ok, no quiero ser hater, así que no se me echen encima, pero mi pregunta es: ¿estos trajes de baño para quién van a ser? O sea, ¿para qué mujer? Tengo curiosidad. Yo sé que una vez publiqué un traje de baño, o yo, una foto de mí en traje de baño, y me preguntaron: ¿por qué no te pones tanga? No andes de anticuada, que no sé qué. Pero hay de cuerpos a cuerpos, y la verdad, en lo personal, mis 126 libras no se animaría a ponerse este diminuto bikini porque se me saldría todo. O sea, ustedes, chicas que están ahí viendo este video, ¿se animarían a ponerse este traje de baño? Obviamente luce espectacular en ella, en su cuerpo. Pero digo, la persona común y corriente como tú y yo, ¿nos podríamos poner un traje de baño así? La verdad no sé, creo que... O sea, ¿cómo explico esto? Yo no sé a quién le va a vender estos trajes de baño Kylie Jenner, pero como todos los productos de Kylie Jenner, me imagino que se van a vender como pan caliente. Y esto solo agrega otro negocio a la lista de negocios de Kylie Jenner, porque últimamente ha andado súper ocupada con Kylie Cosmetics, porque todo el mundo vimos que relanzó los productos, esta vez veganos, libre de crueldad de animal, etcétera, etcétera. También había registrado la marca Kylie Baby, y todos pensaríamos que iba a lanzar Kylie Baby primero con productos de bebé, pero no. Aparentemente los trajes de baño van a llegar justo para cerrar con broche de oro este verano, aunque mucha gente pues suele salir de vacaciones a lugares cálidos durante esta temporada. Así que vamos a ver qué pasa. Estaba tratando de comparar como los trajes de baño que recientemente lanzó Selena Gómez
parecido, pero el de Cell está como que poquito más tapadito. Y digo, ok, una chica más normal puede lucir un traje de baño, pero la verdad no sé. Mejor ustedes cuéntenme qué opinan de todo esto. Pero bueno, seguimos con estos chismecitos y ahora hablemos de Dana Paola y Tinisto, es el que acaban de lanzar nueva música. Las dos chicas lanzaron sus nuevos videos musicales respectivamente. Tini acaba de estrenar esa colaboración con Manuel Turizo, Maldita Foto, en donde la vemos muy acaramelada con Manuel, mientras que Dana pues estrenó su canción Caprichosa con video musical y todo. Ahora, recordemos que el mundo inventó una supuesta rivalidad entre ellas después de que Tini y Sebastián Yatra terminaran, y fue ahí donde esta rivalidad entre Dana y Tini comenzó. Tini después estrenó Duele, donde dijo algo como ahora entiendo su mala fama, pero el que la hace tarde o temprano la paga. Eventualmente ella tuiteó que no era una indirecta a Dana Paola, pero bueno, Caprichosa también. Dana canta cosas como yo de hombres tengo colecciones, ups. Pero chicos, ok, regresando a que si realmente lanzaron música el mismo día para competir la una con la otra, no. Voy a decir, el chisme es falso. Dejemos de poner a las mujeres una contra la otra. La verdad, no, nadie va a saber en realidad ¿qué pasó con esa situación con Sebastián Yatra? ¿Y si pasó algo? Nadie nunca lo va a saber y a final de cuentas creo que es simplemente una coincidencia el que las dos hayan lanzado música el mismo día. Suele suceder, chicos, y creo que los artistas no lo hacen a propósito. Recordemos, siempre asociamos que Justin Bieber siempre estrena música después de Selena Gomez. El mes pasado Camila Cabello anunció su nueva canción después de que Normani estrenara el nuevo video musical con Cardi B. Y siempre dicen, oye, ¿por qué está empañándole su spotlight? Como decimos en inglés, ¿por qué está tratando de empañar su día? Pero no, yo digo que suele suceder. Little Mix, de hecho, esta semana Jesse Nelson anunció que va a estrenar su nuevo sencillo como artista solista. Y a los dos días, Little Mix, o sea, su banda, su ex banda, anunció que van a lanzar un nuevo disco de canciones de colección de sus más grandes éxitos, al igual que nuevas canciones. Así que digo, no. Ed Sheeran también acaba de anunciar, ¿por qué no decimos que Ed Sheeran quiere competir con Little Mix? Porque anunciaron la nueva música el mismo día. ¿Por qué no decimos esto, chicos? ¿Por qué siempre tenemos que poner a las chicas una contra la otra? Por cierto, si no han visto los videos de Caprichosa y de Maldita Foto, véanlos porque les quedaron fenomenales. Y bueno, por último les cuento que voy a entrevistar a Tini la próxima semana, así que estén al pendiente, envíenme sus preguntas en Instagram y bueno, ahí estaré hablando con Tini. Pero bueno chicos, seguimos con Kim Kardashian, que acaba de revelar que la universidad le salvó la vida de ser una borracha. Bueno, algo así, por el estilo. Ok, Kim Kardashian publicó una fotito de Throwback Thursday para recordar los días en la universidad a la que no asistió. Aunque, obviamente, Kim Kardashian ahora es estudiante, está estudiando leyes, está súper enfocada en su educación. En los años donde todo mundo suele ir a la universidad, es decir, de más joven, pues aparentemente Kourtney Kardashian era la que estaba estudiando en la Universidad de Arizona. Y Kim Kardashian dijo que gracias a las fiestas a las que asistía con Kourtney, ella se quedó como que con mal sabor en la boca y ni le daban ganas de salir de fiesta y andar de borracha. Esto fue lo que escribió. Los años de universidad, la Universidad de Arizona realmente fue lo que me previno de convertirme en una chica fiestera. Recuerdo visitar a Kourt en la universidad y haber sido su conductora designada. Odiaba tanto todas las fiestas locas que me quedaba en casa y jamás quería beber ni salir de fiesta. Nunca. Así que gracias a la Universidad de Arizona jamás estudié ahí, pero influenciaron mi vida de maneras que no se imaginan. ¡Ah! Chicos, así que gracias a las fiestas a las que no asistió o solo recogía a Kourtney porque dice que ella era la conductora designada, pues no le daban ganas de salir de fiesta. No me puedo relacionar con ella porque, bueno, en sí yo no salía de fiesta durante la universidad. Fue hasta que me gradué que me convertí en toda una fiestera. Pero bueno, chicos, para los que no saben, de hecho, Kim Kardashian no bebe alcohol. Es igual que Jennifer López, que no beben. Y en otras entrevistas pasadas, Kim había dicho que las peores decisiones que había tomado en su vida las había hecho bajo la influencia de las drogas, es decir, el ecstasy. Y por ello, pues no bebe, no hace drogas, no hace nada, porque la primera vez se casó a los 19 años. Y la segunda vez grabó aquel video sexual que eventualmente la catapultó al estrellato. Así que tal vez las cosas no funcionaron tan mal para ella. Pero
Pero bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si se perdieron los videos de la semanita hablando de Britney Spears, de Little Mix, pues pasen al canal para verlos. Y por ahora, cuéntenme ustedes qué les pareció la nueva música de Dana Paola y de Tini. Y qué opinan de Ariana Grande, del poster, del Photoshop. ¿Creen que se les pasó la mano? ¿O qué opinan? Bueno, comenten debajo. Les deseo un lindo fin de semana y bueno, nos vemos por aquí el lunes. Bye.